El objetivo de este plan es dotar a la ciudad y a todas las instituciones de una herramienta única que contribuya a la creación de empleo a través de la coordinación entre administraciones con la participación y la aplicación de las nuevas tecnologías y de los recursos europeos. Le aprobamos ahora para la discusión con los agentes sociales y económicos, justo porque lo teníamos previsto para cuando se diera el pistoletazo de salida del ITI, que se va a aplicar en la provincia de Cádiz y en la ciudad de Cádiz, y que fue presentado y que ya lo conoce todo el mundo, la cuantía económica de recursos europeos y de las administraciones españolas a aplicar en la provincia de Cádiz. Nosotros, la ciudad de Cádiz, lo tiene trabajado. Y cuando se abra la ventanilla para presentar los proyectos, nosotros estaremos en condiciones de presentar los proyectos en todas las líneas de actuación que tiene ese ITI. Por eso queremos contar con la opinión de los empresarios, de los jóvenes empresarios, de los sindicatos, de los comerciantes, de los hosteleros, de todas las empresas y de todos los sectores. Desde el Instituto de Fomento, a pesar de todo, hemos puesto en marcha diversas iniciativas encaminadas a la creación de puestos de trabajo en la ciudad. Como dato, les puedo decir que el paro en la ciudad de Cádiz en el último año ha descendido en 1.300 personas. De marzo a marzo.